Señores y señoras, hoy día estamos en Máquinas Mari, en la Rua Zilda 975. Estamos presentando aquí las máquinas electrónicas, convencionales, semi-electrónicas también. Trabajamos mucho con la marca Jack. Nuestros precios son incomparables. Tenemos galonera, tenemos overlock, tenemos Zeta. Incluso te presentamos también nuestras cortadoras. Aquí en Máquinas Mari estamos en Casa Verde, es en la Rua Zilda 975, o nos puedes llamar al número de celular, el 967-26-5895. Máquinas Mari siempre hace un atendimiento especializado y lleva el producto hasta tu casa, así que puedes entrar en contacto con nosotros, que distancia no es el problema. Venga con Máquinas Mari. Tener un hijo es una de las cosas más bonitas que puedes vivirlo. Mas no adiante tener hijo si a veces no tienes principios de un amadurecimiento. El tener un hijo es una responsabilidad seria y despierta en todo padre el deseo del cuidado, de la protección. Es un instinto que hasta en los animales existe. Bueno, fue así que aconteció conmigo. Nosotros no estábamos bien, ¿para qué mentirte? Nuestra vida estaba de mal a peor. Y eso que yo ya estaba en mis 35 años y ella en sus 25. Discusiones no faltaban, aunque algunos días estábamos bien. También no puedo decir que todos los días era un infierno, porque eso no es verdad. Había días que nos tratábamos con cariño, con amor, ¿sabes? Tratábamos de mejorar. Había días que yo también estaba estresado y pues acabábamos peleando de cualquier otra cosa. Era así. Mas fue ahí que nació la idea. ¿Por qué no tenemos un hijo? Dicen que al tener un hijo puedes amadurecer. Sí, ¿no? Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Yo soy muy gnóstico tal vez para algunos tipos de pensamientos. Las personas dicen, un hijo te cambia, mas ¿quién dice eso? La experiencia de las personas. El día a día. Pues si fuese así, no había padres que abandonaran a sus hijos. No habría mujeres que se van a una fiesta y abandonan a sus hijos en la casa. No había mujeres que tal vez dejan sus hijos por ahí abandonados. Si eso fuese verdad, el Consejo Tutelar en Brasil no existiría, que ampara a los niños que no son cuidados por sus padres. Bueno, un niño no trae madurez a todos. A una parte grande quizás sí, pero hay a una parte que no. Porque si fuese así, cuando alguien tiene hijo, el papá pararía de tomar. Si fuese de esa manera, cuando uno tiene hijo, la mamá o el papá dejaría de andar mal. Pero no, la gente con hijo o sin hijo a veces está engañando a la mujer, al esposo y a la esposa, porque el problema no está en tener un hijo, el problema está en ser irresponsable y inmaduro. Por lo menos yo pienso así. No sé cómo usted pensará. Bueno, decidimos tener un hijo. Clara, y yo sé que vos quieres ser mamá, y eso era verdad. Clara quería mucho ser mamá. Ella siempre miraba las sopas de los niños en la calle. Y ella decía, ay, mira qué sopa tan bonita. Ay, mira, esa sopa podría ser tan bonita para nuestra bebé. ¿Qué te gustaría tener? ¿Una menina o un menino? ¿Niña o niño? A ver, dime. Era siempre ella que jalaba ese asunto. Cuando tengamos nuestro hijo, así va a ser. Cuando ella estaba de buen humor y con ganas de hacer las cosas bien, ella hablaba así. Bueno, entonces fue ahí que yo y ella comenzamos a tener estos pensamientos de poder tener. Lo amadurecimos la idea. Bueno, entonces, estás en una buena edad. Yo también. Yo creo que sí podríamos tener un hijo, amor. Pero sabes que tener un hijo es una responsabilidad. O sea, vamos a tener que cuidar, ¿no? Y vamos a tener que dar nuestro mejor
para poder cuidarlo. Y cuidarlo de la mejor manera. Bueno, por lo menos yo pienso que, necesitamos cada día poder tener una vida coherente, correcta y cierta y para que cuidemos de nuestro bebé. Por ejemplo, mucho discutimos, Clara. Y delante de la guagua, desde pequeño y mismo en tu embarazo, no podemos estar discutiendo. Y yo prometo colocar mi parte y sería bueno que tú también coloques de tu parte. Claro, mi amor, nosotros seremos buenos papás. No seremos como esos papás por ahí que son unos irresponsables, que no saben cuidar a su hijo ni dar una buena atención a su bebé. Bonito planeábamos. Sabes, era tan tierno a veces hablar de eso. Y yo comencé a esforzarme más en mi trabajo, para que pueda juntarme más dinero y así poder darle a mi hijo o mi hija que vendría una vida mejor. Bueno, nosotros, aunque ya no teníamos un relacionamiento íntimo, ahora hemos comenzado a tener para tentar tener un hijo. Ni él ni yo teníamos problemas. Entonces comenzamos a poder construir esta idea tanto en ella como en mí. Así va a ser entonces. Vamos a tener un bebé. No demoró mucho tiempo. Y Clara quedó embarazada. Amor, sabes, cariño, creo que... ¿Cómo así creo que? Creo que estoy embarazada. ¿Estás segura? Sí, amor, estoy segura. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? O sea, mi regla nunca se atrasa. Y de esta vez está atrasada. Yo creo que estoy grávida. Pero yo creo que sería bueno que... que hagamos, ¿no? Un test de gravidez. ¿No crees que deberíamos hacer algo así? Ay, para de ser pesimista. Yo estoy embarazada y hagamos el test, está bien. Pero yo creo que estoy embarazada. Yo me recuerdo bien cómo fue ese día. Hemos ido a una farmacia y compramos un test. Éramos tan inexperientes con esas cosas que incluso ella estaba con un atraso bien pequeño. Era un atraso de 6 días o algo así. Y no puedes hacer un test de gravidez con 6 días de atraso. Lo mínimo es 30 días de atraso. Entonces fuimos a hacer el test y obviamente dio negativo, porque no había cómo. Incluso el médico se rió de nosotros. No tiene que ser así. Mas cuando dio más de 30 días de atraso, fue ahí que hemos confirmado que realmente Clara, mi esposa, estaba grávida. Está con 2 aitas. Estoy embarazada. Estoy grávida. Amor, vamos a tener un bebé. Ah, yo no te voy a mentir. Yo me he quedado pasmo. Sabes, un choque. Como si algo dentro de mí también cambiara. No sé explicarte cuál es la sensación, o sea, era, caramba, o sea, voy a ser papá. No, yo no consigo creerlo. Sí, amor, vamos a ser papás, estoy grávida. Bueno, realmente ella se volvió una persona muy alegre después de eso. Ella quedó muy feliz y no te voy a mentir que también era necesario cuidarla. Mi esposa era muy delicada de salud, entonces yo tenía que darle una asistencia mayor, como puedo decirte, estar encima de ella, ¿no? O sea, cuidarle, atenderle, ¿no? Incluso llevarle al médico. Acabé descuidando un poco el trabajo, más trataba de trabajar más de madrugada con mis vendas y de cierta manera para darle un costo de vida un poco mejor a mi esposa. Es lo que yo quería. Por lo menos es lo que yo intentaba.
Entonces yo le decía, yo voy a trabajar un poquito más tarde, pero no hagas nada, no hagas nada. Entonces yo comencé, ¿no?, a cocinar un poquitito, comencé también a acomodar la casa, ¿sabes? Yo no quería que ella haga nada, porque tenía miedo, y Dios me libre, yo siempre sé ver que a veces un poquito se han esforzado así, cargando cosas o no sé, y acababan perdiendo el bebé. Y yo no quería perder mi bebé, ¿eh? Fuimos al médico, hacíamos la asistencia que ella debería hacer, ¿sabes? Y era increíble el embarazo. Fue una de las partes tal vez más emocionantes de mi vida. Y que sí, verdad, por un momento nos ha reconciliado. Tanto que a veces ella me decía, amor, quisiera un chusasquiño. ¿Chusasquiño? Sí, aquí en Brasil, hay, ¿sabes? En cada esquinita a veces saben vender esos chusasquitos que hay, corazón, y a ella le encantaba corazón. Ella decía, quisiera un corazoncito de gallina, no sé, me antojo. Una vez, te cuento, una vez, ella me ha despertado a las 4 de la mañana. Amor, cariño, quiero chusasquiño. Pero cariño, ¿dónde voy a encontrar chusasquiño? Y ella ya se ponía su rostro lleno de lágrimas, ¿sabes? Medio zojita, medio... Bueno, ¿no? No, cálmate, cálmate, ya. Va a haber chusasquiño. Nosotros teníamos una chusasquerita eléctrica. Eso mismo, chusasquerita eléctrica. Yo agarré algunas carnecitas y teníamos corazón, ¿no? Lo coloqué allí y lo comencé a cocer, así, a asar, ¿no? Y se lo dice, aquí está el chusasquiño. O sea, ella se ha puesto tan feliz, tan alegre. Y ella siempre me decía, gracias por cuidarme. Gracias. No sabes cómo yo agradezco a Dios por haber colocado un hombre como vos en mi camino. Yo no soy nada, amor. Yo también fallo tanto, cariño. Perdóname porque a veces no te tengo tanta paciencia. Es que a veces me estreso cuando no cumplimos las cosas. Yo me siento mal. Yo voy a mejorar, cariño. Por nosotros yo voy a mejorar. Era tan bonito. Salíamos y le hacía caminar porque una mujer grávida tiene que caminar. Eso es el consejo del doctor hacia las grávidas. No, las grávidas, ellas tienen que caminar bastante. Es bueno que caminen. Entonces, yo me iba a caminar con ella, ¿sabes? Llegando del trabajo, que llegaba tardecito. Pero íbamos a caminar, ¿no? Andábamos con el caso hasta un lugar, una placita, y dábamos vuelta, conversábamos. Parece que ahora nos estábamos volviendo no solamente marido y mujer, nos estábamos volviendo amigos. Y eso era bien. Parece que nos llevábamos mejor, ¿no?, como amigos que como marido y mujer. En serio. Nos llevábamos mejor como amigos que como marido y mujer. Esa es la pura verdad. ¿Eh? Esa es la pura verdad. Y caminábamos, conversábamos. A ella le gustaba charlar. Y me decía, podíamos tal vez hacer algunas cosas diferentes, ¿no? Me decía, preocuparnos tal vez con esto, con aquello, ¿sabes? Podíamos hacer así, y era bonito. Y yo me sentía feliz porque por algún momento nos estábamos entendiendo. Por algún momento nos estábamos entendiendo. Y eso es lo que me dejaba feliz de cierta manera. ¿Sabes? Clara, yo pienso que parece que ahora sí nos estamos llevando bien. A mí me encantaba el embarazo porque cuando ya ella comenzó a estar en su quinto mes, su sexto mes, yo conseguía escuchar las pataditas que mi hijo daba. Y sí, mi primer hijo fue varón. Eso mismo. Yo sentía esas pataditas, ¿sabes? ¡Ha pateado! Y justo cuando yo él le hablaba, pateaba. Parece que mi hijo, desde el vientre, reconocía mi voz. Y es eso lo que me emocionaba. No sé. Y yo me sentía tan feliz allí. La palabra yo te amo ya salía con más sinceridad. Porque antes ella me decía, me amas. Yo le decía, sí, te amo, te amo. Solo que la verdad, parecía que ese amor ya no existía más en mí. Parecía que el amor que yo tenía hacia ella no había más. Pero al tener nuestro hijo, o al momento que me enteré que ella estaba embarazada, ese sentimiento parece que ha vuelto, ¿sabes? Yo le decía, te amo, mas le decía con ganas.
mirándole a los ojos, con alegría, con amor, ¿sabes? Yo sentía una paz al hablarle a ella, esa es la verdad. Yo me alegraba, yo decía, no, antes yo me salía al trabajo, y quizás no estoy comentando mucho sobre eso, después les cuento más detalles, pero cuando yo me salía a mi trabajo, yo me moría de ganas para llegar rápido a la casa. Cosa que antes no era así. Antes yo deseaba no estar rápido en la casa, porque era solo pelea, era solo discusión. Pero ahora no. Yo tenía ganas de estar en la casa, poder escuchar a mi bebé, ¿sabes? Poder atender a mi bebé, no sé. Ella me decía, vos te estás preocupando conmigo, es tan bonito. Parece que realmente tener un hijo nos cambia. Parece que realmente tener un hijo nos ha hecho bien. Nos está dejando de buen humor. ¿Y has notado que ya es un buen tiempo que no estamos discutiendo, cariño? Sí, es un buen tiempo. La única parte que tal vez no me gustaba mucho era que su mamá tenía que venir a la casa. Ella decía que era bueno que su mamá venga porque ella le ayudaría con su embarazo cuando yo no estaba. Bueno, yo no llegué a decirle eso a ella. No fui sincero con ella y decirle, no me gusta que tu mamá venga. Es que su mamá era... Bueno, no puedo hablar mal de ella, porque mi suegra era muy trabajadora también. Aunque un tiempo estuvo sin trabajar, después que comenzó a trabajar, Dios mío, trabajaba mucho. Y tenía un buen corazón. Entonces, yo no me sentía bien también en hablar de mi suegra, porque, Dios me libre, era una mujer buena. Pero ella venía, y ella comenzaba a, ¿sabes?, a opinar mucho. Esto no debería ser así. Deberías comprar esto y hacer de esta manera. Yo me lo tomaba aquí, ¿no?, porque es experiente. Y tal vez me toque aprender, escuchar, o no sé. Pero me incomodaba, no voy a mentir. Aunque ella estaba cierta, me incomodaba de cierta manera escucharla. Yo no te voy a negar. Yo me sentí un tanto incómodo cuando ella me reclamaba. Esto era que compres pues. Es que esto es bueno para las embarazadas. Tienes que estar más presente. No, es que suegrita, si yo voy a estar más presente, voy a afectar mi trabajo. Yo tengo que cuidar a tu hija. No, 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 no. Tienes que estar más presente. Tienes que estar más presente. Tú tienes que estar más presente. Yo intentaba estar más presente, aunque no era fácil. Sinceramente, no fue nada fácil vivir la vida que vivíamos con la suegrita. Mas mi suegra me hacía el favor, bueno, de cuidar a su hija. Para mi suegra no era un favor, era una alegría. Para mí era un favor, porque de cierta manera ella me estaba ayudando. Y venía, le ayudaba a bañar a mi esposa, porque con la barriguita que ya va creciendo, a veces tiene dificultad en volcarse para el lado, para la izquierda, para la derecha. A veces siente mucho dolor en la espalda, a veces le tiene mucho dolor en el cuello, ¿no? Y a veces le duele el cuerpito, es incómodo a veces. Y a veces de lo nada se estresaba o se ponía muy sentimental. Y yo sentía esas ganas de cuidarla, de poder ir. Por ejemplo, íbamos a caminar un rato y yo le daba un dinerito. Anda a comprar la sopa para la crianza, para nuestro bebé. Para nuestro bebé que va a llegar. Y ella se salía con su mamá para buscar, ¿sabes? Generalmente ellas iban por la Bresser. En la Bresser hay harta sopa para niños y barato. Porque hay a veces algunos lugares que es muy caro, Dios mío. Pero allí era barato. Íbamos a comprar, yo les acompañaba. Mi opinión no valía nada. No, vos qué sabes, ¿no? Pero yo les dejaba. Por lo menos las cosas estaban bien. Fue así que los 9 meses pasaron volando. Y nació mi bebé. Un chiquito muy lindo, maravilloso, mi querido hijito. Yo le puse el nombre de Pedro, porque Pedro era un hombre duro. Pedro fue un apóstol de Jesús. Mi esposa ha concordado, y fue así que tuvimos nuestro primer hijo. Mas fue después que mi hijo nació, que las cosas... Las cosas volvieron a ser como eran antes. Problema
tras problema. Y los problemas volvieron. Eso les cuento en el siguiente capítulo, más tardecito. No salgas de sintonía. Ya se viene el capítulo 3 de la historia Todo por Amor. Muchas gracias por estar en sintonía.